Ahora. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. ¿A qué día estamos? Ya he perdido la cuenta de los días. 17 de abril. 17 de abril de 2020 y tenemos de nuevo la segunda parte de nuestro curso de SPSS con Cristian, que sabéis que el otro día nos hizo una introducción general que tuvo bastante éxito y hoy también estás teniendo bastante éxito, Cristian. Yo creo que va a explicar hoy, bueno, aquí creo que no, iba a centrarte sobre todo ya en análisis específico, ¿no? En análisis de ANOVA, lo has comentado, ¿no? No, la ANOVA es la semana que viene, en el curso de ANOVA. Hoy es más, pues, cómo organizar Tenemos la semana que gráficos. viene tenemos curso de ANOVA, lo tenemos fichado Sí. ese curso. Sí, el día 24, a las 12, si no tengo mal apuntado. A ver, lo voy a ver. Pues yo no. Tengo ya un lío yo también con las cosas, vamos a ver. Sí, hoy lo que veremos es, pues, los análisis estadísticos más habituales con SPSS. Mostraremos cómo Ah, saca vale, ¿verdad? SPSS en las tablas. Comentaremos un poco los resultados por encima. Y ya la semana que viene nos metemos de lleno en el ANOVA, tanto No, aplicación en SPSS como con R. no va a ser un maratón Sí, de bueno, a ver. SPC. Bueno, está estupendo porque además veo que despierta mucho interés. A mí SPSS fue un programa que yo utilicé cuando estaba haciendo mi tesis doctoral y he hecho algunos artículos con este software y creo que va a estar bastante útil. Creo que, no lo sé, pero el último año me consta que ha mejorado bastante, ¿no? Sobre todo la incorporación de nuevos métodos, nuevas técnicas y todo esto, ¿no, Cristian? Sí, bueno, han ampliado un poco el rango, han solucionado algunos problemas que tenía y bueno, y sobre todo, pues, como comenté el otro día, pues su principal ventaja es el interfaz que tiene, ¿no? Que no necesita tener conocimientos de programación ni de estadística para sacar análisis o Sí, registrar. aquí podemos un día, José, yo invito un día deja de café y una taza. podemos invitar un día a Pedro y hacer un debate, a Pedro, a los dos Pedro, a Pedro Ángel Castillo y a Rocía, y hacer un debate sobre qué es mejor, si los paquetes de software de estadísticos SPSS, MATLAB o RStudio, porque yo estoy siempre utilizo RStudio, pero cada vez que voy a hacer algo en RStudio, tardo más horas en aprender a hacerlo que en Dani, investigar. Y a veces es te bastante, pierdo, bastante. Dani. Que No, yo bueno, no te que escucho. nada, te voy a dar paso. Dani, te ¿Me perdí. oís? No te escucho. No sé si soy solo yo o. Pero te veo cortado y no te Yo escucho. te escucho. Yo te escucho, empieza. Ya, empiezo yo entonces ya, ¿no? Sí, vale, perfecto. Vale. A ver. Vale, pues entonces, bueno, tomo yo los mandos y veo que no hay problema. ¿Se me escucha a mí o no se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues entonces, vale, pues como decía, pues bueno, vamos a empezar la segunda parte, ¿no? Del curso de SPSS. En primer lugar, voy a mandar, ¿vale? Como la semana pasada, la presentación, ¿vale? O el borrador que he preparado para que podáis seguir. La clase, ¿de acuerdo? Y también os voy a mandar el fichero de datos con el que vamos a trabajar, ¿vale? A ver si lo encuentro por aquí. Os lo paso por el grupo de Telegram. Datos. Parte 2. Ahí ya va el PDF, ¿de acuerdo? Y voy a mandar ahora mismo el fichero de datos. Datos, parte 2. ¿Vale? Ahí está, ya tenéis los dos ficheros en el grupo de Telegram, ¿de acuerdo? Descargaros sobre todo el fichero de los datos, ¿vale? Para poder abrirlo en el programa, ¿vale? En SPSS. Entonces, bueno, voy a cerrar esto por aquí. Y voy a dejar de mostrar perdón, voy a desconectar la cámara, ¿de acuerdo? Y voy a mostrar mi pantalla para que no haya problemas de conexión. Entonces, desconecto la cámara. Ya creo que no se me ve y voy a mostrar mi pantalla, ¿de acuerdo? Toda la pantalla. Entonces, compartimos. Entonces, bueno, si me podéis decir si. A ver, si veis mi pantalla. Sí. Sí, se ve, ¿no? Oye, Cristian, ¿me De escuchas? acuerdo. Oye, ¿me escuchas? Sí, yo sí. Sí, Dani. Mira, un comentario solo. Para cambiar la pantalla,
y que se vea sobre la presentación, en la zona inferior derecha tiene tres puntitos, ¿vale? Sí. Entonces pincha ahí, dale ahí a cambiar diseño. Cambiar diseño. Y ponlo en foco, ¿vale? De acuerdo. Ahí, perfecto, ¿no? Ahora mejor, perfecto, ¿no? Ahí mejor, ¿vale? Así no se ve la cámara de los compañeros. Muchas gracias. Venga, Dani. Perfecto, gracias. Sí. Pues bien, pues bueno. Vámonos ya al fichero de, ¿vale? A SPSS, ¿vale? Yo ya tengo aquí el fichero abierto, ¿de acuerdo? Voy a dar ahora un par de minutos para que todo el mundo se descargue el fichero y lo vaya abriendo, porque tarda un poco en abrirse. Pero bueno, voy comentando de que, bueno, este fichero me lo inventé yo esta semana, ¿vale? No he sacado de ninguna base de datos ni nada por el estilo. Y bueno, he creado una base de datos, pues, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 variables, ¿vale? Bueno, en realidad son 11, ¿vale? Porque la primera, como comentamos la semana pasada, el identificador es el orden de registro de las distintas observaciones, ¿vale? Por si hacemos alguna transformación que podamos volver a nuestro fichero de datos original, ¿de acuerdo? Y tenemos un total de 250 observaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un fichero de datos relativamente grande, ¿vale? Entonces, bueno, la variable que he definido, ¿vale? Pues es la edad del individuo, ¿de acuerdo? El sexo, la altura en metros, ¿vale? Como podéis ver ahí, altura del paciente en metros. Luego está el peso del paciente, ¿vale? O del individuo en kilogramos. El índice de masa corporal, ¿vale? Luego la clasificación que hace la OMS, ¿vale? Del IMC, ¿vale? Que también lo vimos la semana pasada en la creación del fichero de datos. ¿Vale? Y luego he definido dos variables dicotómicas, perdón. Una es si hace actividad física o no el individuo y la otra es si presenta o no diabetes. Y luego, finalmente, he creado dos variables, ¿vale? Que representan la presión sistólica antes de la operación y después de la operación, ¿vale? He creado estas variables para poder realizar los distintos análisis que tengo previstos, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada, deciros que los datos han sido simulados, ¿vale? Entonces, puede ser que los respectivos análisis que vayamos realizando, pues no tenga sentido, ¿vale? O, por ejemplo, podemos ver aquí que el individuo 19, ¿vale? Pues mide 1,53 y pesa 109 kilos, ¿vale? Entonces, puede darse, pero que no es lo habitual, ¿vale? Y eso se debe a que los datos han sido simulados en todas las columnas, ¿vale? Entonces, podemos encontrar cosas que en principio carezcan de sentido. Entonces, bueno, imagino que ya todo el mundo tendrá el fichero de SPSS abierto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Entonces, bueno, como tenéis ahí en el guión, pues lo primero que vamos a ver es cómo sacar gráficos con SPSS, ¿vale? Entonces, para ello, habría que irse a la barra de menú, ¿vale? Aquí, y pinchamos en cuadro de diálogo antiguos, ¿vale? Y ahí se abre ya las distintas opciones que tiene implementada SPSS, ¿vale? Entonces, bueno, lo más habitual pues suele ser el diagrama de barra y el diagrama circular para variables discretas o cualitativas, ¿vale? Luego el histograma para variables continuas y luego está el gráfico de dispersión o la nube de puntos, ¿vale? Para comparar dos variables, ¿vale? Para ver, esto es un gráfico bidimensional. Entonces, bueno, por ejemplo, pinchamos en el gráfico de barra, ¿vale? No voy a explicarlo todo, simplemente voy a hacer un ejemplo con el diagrama de barra y con el diagrama de dispersión, ¿vale? Y el resto, pues, más o menos del mismo estilo. Entonces, bueno, si pinchamos en el gráfico de barra, ¿vale? Se nos abre este cuadro, ¿vale? Que donde nos dicen las distintas opciones que podemos seleccionar, ¿vale? El gráfico simple, ¿vale? Simplemente en función de una variable. Y luego está el gráfico agrupada y aplicada, ¿vale? Es decir, estudiamos una variable en función de otra variable, ¿vale? Por ejemplo, en función del sexo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pinchemos ahí para tener un gráfico más amplio, ¿vale? Y le damos a definir. Y ahí ya se nos abre, o se nos debe abrir, esta ventanita, ¿vale? Entonces, voy a ampliar la ventana para que se vea bien. Bueno, aquí al lado izquierdo pues, aparece nuestra variable que tenemos en el fichero de datos, ¿vale? Y aquí en eje de categoría metemos la variable que queremos representar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a representar la clasificación del IMC según la OMS, ¿vale? Entonces, la metemos ahí en ese eje, ¿de acuerdo? Recuerdo que para pasar de un lado a otro podemos utilizarlo o haciendo doble clic o utilizando el botón de la flecha, ¿de acuerdo?
Y luego vamos a definir cada modalidad de esta variable en función del sexo, ¿vale? Por ejemplo, entonces meto el sexo aquí en definir grupo por y ahí aparece o aparecerá posteriormente en la clasificación del IMC y cada categoría divide a su vez por el sexo, ¿vale? Del individuo. Y luego, pues aquí en la parte superior, pues podemos indicar si queremos que la barra represente pues, el número de casos, el porcentaje de casos, etcétera, ¿de acuerdo? Y aquí estas dos opciones, ¿vale? Es para generar un panel de gráficos pequeños según variables, filas y columnas, ¿vale? Eso ahí ya no voy a entrar ahí, ¿vale? Para no extendernos mucho porque quiero ver muchas cosas y si no, no nos da tiempo, ¿vale? Y luego, pues en título, pues podemos definir distintas líneas, ¿vale? Para verlo, por ejemplo, título, línea 1, ¿vale? Para ver dónde lo coloca exactamente SPSS. Luego, título, línea 2. Luego, subtítulo. Luego, esto no obstante, luego se podrá modificar, ¿vale? La visión que tiene SPSS. Y luego, pues, nota al pie, línea 1. Y nota al pie, línea 2. ¿De acuerdo? Entonces, si le damos a continuar, nociones, pues. Si queremos que no muestre la barra del error, ¿de acuerdo? Pero bueno, para hacer el gráfico sencillo, con lo que hemos tenido ahí, pues es suficiente. Entonces, si le damos a aceptar, ¿vale? Vemos que en el visor de SPSS, ¿vale? En otra ventana del programa, ya se nos genera automáticamente nuestro gráfico, ¿vale? Entonces, bueno, podemos ver que tenemos aquí la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Y en el eje de la X, pues tenemos la variable clasificación del IMC según la OMS, que cada modalidad, a su vez, ha sido dividida en función del sexo, ¿de acuerdo? Y bueno, y aquí vemos cómo, o dónde introduce, ¿vale? SPSS las distintas líneas que hemos definido en el botón título, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vemos que sacar un gráfico con SPSS es relativamente sencillo, ¿vale? Y vemos ahora cómo podemos editar, ¿vale? O adaptarlo a nuestro gusto el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, pinchamos con el botón derecho encima del gráfico, ¿de acuerdo? Y le damos a editar contenido, ¿vale? En otra ventana. Entonces, cuando pinchamos ahí, se nos abre otra ventanita, ¿de acuerdo? Donde ya ahí podemos cambiar o modificar nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si queremos cambiar el color de la barra, ¿vale? Pues haciendo doble clic, ¿vale? Pues ya nos aparece. A ver si lo veo, relleno y borde, ¿vale? Podemos cambiar el color de la barra, si queremos meterle algún estilo a lo que al borde, ¿vale? Si queremos cambiar el tamaño, las opciones de la barra, ¿de acuerdo? También aquí podemos indicar, ¿vale? Que nos aparezca el recuento, ¿de acuerdo? O el porcentaje, si hubiéramos seleccionado que la barra representase el porcentaje de casos, etcétera, ¿vale? Entonces, simplemente puedes jugar un poquito con esas opciones que tiene el programa, ¿vale? Y que cada uno lo adapte a su manera, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos adaptado el gráfico, también podemos cambiar el color del fondo, ¿vale? No sé si se aprecia ahí la cámara, pero cuando pincho la barra, se ilumina la barra, ¿vale? Si hago un doble clic, se ilumina, se abre este mensaje, ¿vale? Y lo mismo con el fondo, ¿vale? Si pincho en el fondo, se ilumina con un borde así amarillo claro el recuadro, ¿vale? Y si hacemos doble clic, pues también podemos cambiar el color, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si le pongo en color naranja, pues me lo cambia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como decía, pues esto es ya que cada uno lo adapte a su manera, ¿vale? Que cada uno biche un poquito. Y una vez que ya hayamos terminado de... Bueno, también podemos aquí hacer doble clic en la... A ver, ¿vale? En la barra de texto, ¿vale? Y cambiar. Cuesta un poquito de trabajo, ¿vale? Pero podemos cambiar también aquí el nombre que hemos chinado antes, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y bueno, una vez que hayamos terminado de modificar nuestro gráfico, pues si cerramos, pues ya aquí en el visor de SPSS, pues aparece nuestro gráfico modificado. Bien, este gráfico, pues bueno, puede ser guardado, ¿vale? Dándole aquí al botón de exportar, o puede ser copiado y llevándolo pues, a nuestro fichero Word para elaborar nuestro informe, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le doy aquí a copiar aquí, y en el fichero Word le doy
a pegar. Y ya, ya tengo en el informe, pues, el gráfico, ¿vale? Entonces aquí ya, pues, simplemente, pues, elaboro lo que quiero poner, ¿no? Pues, mi primer gráfico en SPSS, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya haríamos los comentarios, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, pues, bueno, realizar un gráfico en SPSS, pues, es bastante sencillo. Luego, para ver otro ejemplo, pues, podemos meternos en, de nuevo, ¿no? En gráfico, cuadro de diálogo antiguo, dispersión y de puntos, ¿vale? Aquí nos muestra también las distintas opciones que tiene SPSS implementada, ¿vale? Y pinchamos en dispersión simple, ¿vale? El más sencillito. Este gráfico, pues, bueno, se utiliza mucho, sobre todo luego para, por ejemplo, ver si la relación entre las variables, pues, tiene una relación lineal o una relación curvilínea, ¿vale? Etcétera. Entonces, bueno, como ejemplo, pues, metamos el peso en el eje de la X, ¿de acuerdo? Y el índice de masa corporal en el eje de la Y, ¿vale? Y luego las opciones del título, pues, lo mismo, ¿vale? Sería que cada uno, es la cuestión de que cada uno establezca el título o la nota al pie que cada uno considere oportuno. Entonces, si le damos a aceptar, ¿vale? Vemos que nos muestra de manera automática también el gráfico, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo lo podríamos modificar dándole a botón derecho editar contenido, ¿de acuerdo? Y aquí ya podemos de nuevo, pues, cambiar el color de los puntos, cambiar el fondo, etcétera, ¿vale? Luego también aquí, en este gráfico, por ejemplo, si pinchamos en este cuadradito de aquí, ¿vale? Que parece como una mirilla telescópica, pues podemos identificar a qué observación corresponde cada individuo, ¿vale? Por ejemplo, esa observación corresponde con el individuo 139, ¿vale? Entonces, es una manera también de identificar valores que pueden tener un comportamiento diferente al resto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cerrado. Y ya tendremos nuestro gráfico también ahí generado, que podremos también pasarlo a nuestro informe. Y bueno, yo creo que ya con esto, con gráfico, tampoco me voy a extender mucho más, porque tampoco da para más. Y pasamos al siguiente módulo, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a ver va a ser cómo generar tabla de frecuencia y alguna de las medidas descriptivas que se suelen utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, para eso habría que irse al módulo analizar, ¿de acuerdo? Estadísticos descriptivos y pincharíamos en frecuencia, ¿vale? Entonces, si hacemos ese recorrido, pues se nos abre esta ventana que tenemos por aquí. Entonces, de nuevo, como siempre, en SPSS a la izquierda aparecen todas las variables de nuestro estudio, ¿vale? Y a la derecha iremos introduciendo las distintas variables que queremos pues, hacer un estudio de ellas, ¿de acuerdo? Aquí, en la parte inferior, nos aparece, si queremos que aparezca, la tabla de frecuencia de todas las variables que vayamos indicando en el cajetín de la derecha, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues metamos el sexo, ¿vale? Del individuo. Y, por ejemplo, el peso, ¿vale? Bueno, esto lo podéis hacer una de una o podéis poner varias a la vez, ¿vale? Luego, en el botón estadístico, ¿vale? Pues ahí es donde vamos a seleccionar todas las medidas descriptivas que queremos que nos muestre SPSS, ¿vale? Por ejemplo, pues la media, ¿de acuerdo? Luego, los cuartiles. Luego, si queremos sacar, por ejemplo, el percentil 90, pues pinchamos percentiles y se ilumina toda esta zona, ¿vale? Y aquí incluiríamos percentil 90, ¿vale? Y le damos añadir. Y tenemos indicado para que también nos muestre el percentil 90. Y luego, por ejemplo, también podemos que nos muestre las varianzas, ¿de acuerdo? Este botón de aquí, ¿vale? Donde los valores son puntos medio de grupo, ¿vale? Habría que seleccionarlo cuando los datos de cada individuo fuesen en realidad las marcas de clase del intervalo al que pertenece dicho individuo, ¿vale? En este caso, como no es el caso, pues no lo seleccionamos. O sea, le damos a continuar. Bueno, el botón gráfico no lo voy a explicar porque, bueno, mi consejo es que para utilizar o para sacar gráficos lo hagáis de la manera que hemos visto anteriormente. Y luego en formato, pues bueno, que ordene los valores de la tabla, ¿no? Pues de forma ascendente o descendente.
Luego aquí variables múltiples, las dos opciones que aparece, la primera es que, por ejemplo, el comprar variables lo que nos quiere decir es que va a sacar una tabla para las dos variables, es decir, nos va a mostrar la media del peso y de la altura en la misma tabla, pero si pincháramos en no realizar resultados según variable, ¿vale? Nos sacaría una tabla por variable, ¿vale? No la haría de manera conjunta. Y luego, por último, este botón, ¿de acuerdo? Sería para que no nos mostrara tablas de frecuencia cuyas modalidades superen un número fijado de antemano, ¿vale? Por ejemplo, imagina que el peso, por su naturaleza, por la tabla de frecuencia que nos va a mostrar, pues va a tener muchas filas, ¿vale? Entonces, dándole a este botón, ¿vale? Y fijando el número de categorías, pues nos eliminaría todas aquellas tabla de frecuencia cuyas variables tenga un número alto de modalidades, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, no lo vamos a tocar, ¿vale? Y bueno, y botones de estilo y simula muestreo no son importantes en este nivel. Entonces, bueno, si le damos a aceptar, ¿vale? De nuevo, nuestro visor de datos, pues, nos muestra los resultados que le hemos pedido, ¿vale? Entonces, en una primera tabla nos muestra las distintas medidas descriptivas que hemos señalado, ¿vale? Nos está diciendo que hay 250 individuos, ¿vale? Y que para ambas variables no tenemos ningún valor perdido. Es decir, conocemos la información de los 250 individuos, ¿vale? Y luego abajo nos aparece la media, la varianza y los percentiles que le hemos indicado. Deciros que nos muestra la media, la varianza y los percentiles de la variable seso, porque recuerdo que para definir variables cualitativas con pocas modalidades, ¿de acuerdo? La hemos definido con estilo numérico, ¿vale? Asignándole 1 a los hombres y 2 a las mujeres. Y por eso ese PSS no muestra su media y su varianza, ¿vale? Pero no tendría sentido interpretar estos datos, ¿de acuerdo? Y en cambio si lo tiene para la variable del peso, ¿no? Que por ejemplo estamos viendo que el peso medio de los individuos, ¿vale? He observado pues 79,50 kilogramos, ¿vale? Con su varianza y los percentiles, ¿vale? Por ejemplo, el percentil 25 nos dice que el 25% de los individuos observados pues tiene un peso inferior o igual a 66,25 kilogramos, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente con el resto de medidas, ¿vale? Y más abajo, ¿vale? Ya vemos la tabla de frecuencia para las dos variables que hemos definido. Entonces, en un primer lugar vemos aquí la del seso del paciente, ¿vale? Vemos que en total de 115 hombres y 135 mujeres. Y más abajo aparece la tabla de frecuencia de la variable seso del paciente, ¿eh? Veis que esta tabla pues, es muy larga, ¿vale? Entonces, pues, quizás no haya sido o no sería... o el usuario no quiere sacarla, ¿vale? Entonces, pues, podríamos haberla suprimido con el botón que he comentado anteriormente, ¿vale? Ahora, ¿qué significa cada una de estas columnas que aparece aquí, ¿vale? Entonces, bueno, la primera columna, bueno, tenéis aquí las distintas modalidades, ¿vale? De la variable, en este caso, del peso del paciente y aquí la del sexo, ¿vale? Hombre y mujer. Y a continuación aparece frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y porcentaje acumulado, ¿vale? Frecuencia es la frecuencia absoluta, ¿vale? Me está indicando cuántos individuos del fichero de datos tiene esa edad, ¿vale? Por ejemplo, hay un individuo que pesa 50 kilos o hay 115 individuos que son hombres, ¿vale? Las siguientes dos columnas, porcentaje y porcentaje válido, en este caso son iguales porque no tenemos valores perdidos, ¿vale? Podéis ver por aquí que en todos ellos conocemos la información, ¿vale? No hay ningún valor que nos falte. Entonces, por ese motivo, estas dos columnas son iguales. En caso de que hubiera algún valor perdido, ¿vale? Estas columnas serían diferentes. Porcentaje tiene en cuenta tanto los valores válidos como los valores perdidos, ¿vale? En cambio, porcentaje válido solo tiene en cuenta o hace el porcentaje en función de los valores válidos. Estoy en un curso online. Hay un micrófono por ahí abierto. Por favor, cerrarlo. Gracias. Vale, entonces esa es la diferencia entre porcentaje y porcentaje válido, ¿vale? Porcentaje tiene en cuenta a todo el fichero, ¿vale? Y porcentaje válido solo tiene en cuenta al número de valores válidos, ¿vale?
Y luego porcentaje acumulado lo hace en función de la columna porcentaje válido, ¿vale? Y es simplemente, pues, el 0,4, 0,8, ¿vale? Lo va sumando de esta columna, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos están diciendo que el 1,2% de la población, ¿vale? Tiene un peso igual a 52,50 kilogramos, ¿vale? Y este 3,6%, ¿vale? Nos está diciendo que el 3,6% de la población, pues, tiene un peso igual o inferior a 51,75 kilogramos, ¿de acuerdo? Y, bueno, y ya con eso ya terminamos, ¿vale? Y también, pues, la tabla la podemos editar o pasarla a nuestro informe de Word, ¿vale? Para editarla, pues, lo podemos hacer en botón derecho, ¿vale? Editar contenido, ¿vale? Y pinchamos, por ejemplo, en otra ventana, ¿vale? Yo en mi consejo. Y en otra ventana, pues, ya aquí, pues, bueno, podemos hacer, si, por ejemplo, queremos que nos muestre, en vez de 4 decimales o 2 decimales, ¿vale? Pues, hacemos botón con la celda que queremos que nos muestre menos número de decimales, ¿vale? Botón derecho y le damos a propiedades de casilla, ¿vale? Y aquí, en valor de formato, pues, le decimos que en vez de que sea 4 decimales, solo nos muestre 2 decimales. Le damos a aceptar, ¿vale? Y ya automáticamente no aparece el número con 2 decimales, ¿vale? Luego, en cambio, si le damos a propiedades de la tabla, ¿de acuerdo? Pues aquí ya podemos cambiar el formato, ¿vale? Es decir, el tipo de letra, el tamaño, ¿vale? El tipo de borde, etcétera, ¿vale? No obstante, esto lo podemos hacer directamente en Word, ¿vale? Como lo voy a mostrar ahora, si ahora lo cerramos, ¿vale? Le damos botón derecho, copiar, ¿vale? Y nos vamos a nuestro informe de Word. Si le damos al botón derecho y lo copiamos en formato de origen, ¿vale? En formato tabla, pues aquí también ya podemos diseñar o arreglar la tabla, ¿vale? Que tenemos más costumbre a modificar tabla en Word que en el programa, ¿vale? Entonces, pues aquí ya también podemos modificar el formato de la tabla, ¿de acuerdo? Y bueno, y con esto terminamos este módulo de tabla de frecuencias y medidas descriptivas. A continuación, ¿vale? Vamos a pasar al módulo de regresión lineal simple y correlación, ¿vale? Esta técnica estadística, pues, nos mide si hay relación entre dos variables continuas, ¿de acuerdo? Y nos permite hacer predicciones de una variable en función de la otra, ¿vale? Entonces, para realizar la regresión lineal simple, ¿vale? Pues habría que irse al módulo analizar, ¿de acuerdo? El módulo regresión y pinchamos en lineales, ¿vale? Entonces, bueno, si pinchamos, bueno, aquí en estimación con mi línea, ¿vale? No voy a entrar, ¿vale? Pero tenemos otro tipo de, también de modelo, ¿vale? Si el modelo exponencial, el logarítmico, etcétera, ¿vale? Pero como he hecho un curso introductorio al SPSS, ¿vale? Tampoco quería meterme en modelos muy complejos, ¿vale? Entonces, analizar regresión y lineales, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, pues aquí a la izquierda aparecen las distintas variables y a la derecha la variable que queremos estudiar, ¿vale? Entonces, como modo de ejemplo, vamos a estudiar el IMC en función del peso, ¿vale? Entonces, en variables dependientes, ¿vale? O variables de respuesta, metemos en la variable índice de masa, el índice de masa corporal, ¿vale? Y en variables independientes o variables explicativas, la variable peso, ¿vale? Esto lo dejamos por defecto, ¿vale? En intro, ¿vale? Aquí lo que pasa es que lo que nos estaría diciendo es, si por ejemplo metemos aquí más variables explicativas, ¿vale? Pues podemos hacer modelos de selección Stepway o Backward o Forward, ¿vale? De manera que en función a un criterio estadístico, pues nos elimine variable, ahora la introduzca en función si representa o más o aplica más porcentaje de variabilidad en el modelo, ¿de acuerdo? Pero bueno, como esto es un modelo simple, pues simplemente lo dejamos en intro y metemos variables dependientes, variables de respuesta y aquí la variable explicativa o independiente, ¿de acuerdo? Luego en estadístico, pues bueno, pues podemos que nos aparezca estimaciones, ¿vale? Y el intervalo de confianza de cada una de esas estimaciones, ¿vale?
es justo el modelo. Bueno, lo voy a quitar, ¿vale? Para tampoco, para que no nos muestre demasiadas opciones, ¿de acuerdo? Le damos a, bueno, le vamos a dar también descriptivo, ¿vale? Para que nos muestre un estudio descriptivo de las medidas que le hemos seleccionado. Le damos a continuar. Luego en el botón guardar, pues podemos que nos guarde los valores pronosticados y los residuos, ¿de acuerdo? Que eso, ahora veremos que SPSS crea a continuación de nuestro fichero de datos dos nuevas columnas, ¿vale? Le decimos que no incluya la matriz de covarianza, le damos a continuar. Y luego, en opciones, pues aquí aparece el botón de incluir la constante, ¿vale? Aquí ya, dependiendo del tipo de estudio, pues puede ser conveniente quitar la constante en la recta o no, ¿vale? Le damos a continuar. Y si le damos a aceptar, ahí ya tenemos el estudio que hace SPSS, ¿vale? Entonces, bueno, en un primer en una primera tabla nos muestra la media y la edición típica de cada una de las dos variables involucradas, ¿vale?, en el estudio, ¿vale? Y el número de observaciones de cada una de ellas. Luego, en una segunda tabla aparece el coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? Este numerito que aparece aquí, ¿vale? Es decir, aquí tenemos 0,819, ¿vale? Recuerdo que el coeficiente de correlación de Pearson es un número comprendido entre menos 1 y 1, ¿vale? Que nos está indicando el sentido de asociación entre las dos variables, ¿vale? Positivo, si es dirección o directa, si el valor es positivo, y dirección inversa, si el número es negativo, ¿vale? Y además nos está diciendo también el grado de asociación entre esas dos variables, ¿vale? Si es débil, si es moderada, si es fuerte, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que el coeficiente de correlación de Pearson, pues, nos está diciendo que es 0,819, ¿vale? Entonces, es una relación directa, ¿vale? Es decir, cuando aumenta los valores de una variable, aumenta también los valores de la otra variable, y podemos decir que, bueno, que la asociación entre las dos variables es moderada. Y luego, aquí abajo, ¿vale? Este numerito de aquí sería el valor del p-valor, ¿vale? Del contraste de ver si este valor de aquí se puede considerar igual a cero o no, ¿vale? En este caso, como el p-valor es prácticamente nulo, ¿vale? Es menor que el nivel de significación habitual, alfa 0,05, por lo tanto, rechazaríamos la hipótesis nula, que sería que este valor fuese igual a cero, y por tanto, concluimos de que este número es diferente a cero, y por tanto, existe asociación entre el índice de masa corporal y el peso del paciente, ¿vale? Voy un poquito rápido, pero no obstante, ahí en el PDF que os he pasado viene un poquito explicado lo que hace el modelo, ¿vale? Entonces, voy a echar un vistazo, ¿vale? Si no, luego en el turno de preguntas me preguntáis si no lo entendéis bien, ¿vale? Y luego, finalmente, ¿vale? Aquí tenemos la tabla coeficiente, ¿vale? Los valores estimados de nuestra recta de regresión, ¿vale? Los valores estimados aparecen aquí, ¿vale? En esta primera columna, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, la ecuación de nuestra recta sería I igual a menos 3,227 más 0,361 por X, ¿vale? En este caso, X la variable peso, ¿vale? Y la variable I sería el índice de masa corporal, ¿vale? Entonces, bueno, nos está indicando, ahí con eso estimáis ya la recta de regresión para estas dos variables. Y luego es interesante estas dos columnas, ¿vale? Que nos están haciendo el contraste de si podemos considerar que estos dos valores sean igual a cero o no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siguiendo la misma tónica, fijándonos en la columna del p-valor, ¿vale? En el sig punto, ¿vale? Para el contraste de si la constante se puede considerar igual a cero o no, ¿vale? Como el p-valor, de nuevo, es menor que alfa 0,05, ¿vale? Pues rechazaríamos de que este valor sea nulo, ¿vale? Y por lo tanto tiene sentido incluir la constante en la ecuación, ¿vale? Y este de aquí nos estaría haciendo el test de la independencia basado en la pendiente, ¿vale? Entonces, una vez más, como el p-valor es más pequeño que el nivel de significación habitual, alfa 0,05, ¿vale? Este valor es distinto de cero y por lo tanto es otra manera de decirnos que hay asociación entre la variable peso del paciente e índice de masa corporal, ¿vale? Ten en cuenta que lo que concluirá,
concluyamos en esta fila, ¿vale? Debe ser lo mismo que lo que hayamos concluido en esto de aquí, ¿vale? Porque ambos test nos están diciendo si son test, se nos está diciendo si la variable es peso del paciente, independiente o no de el IMEX, ¿vale? Si hay asociación o no. Entonces hemos concluido que sí hay asociación entre las dos variables, ¿de acuerdo? Y por último, pues bueno, aquí nos muestra una tabla, ¿vale? De parado. La llama estadística de residuos, ¿vale? Y nos está apareciendo ahí el valor de los residuos, el más pequeño y el más grande, el valor predicho, el más pequeño y el más grande, etcétera, ¿vale? Pero como he comentado, cuando hayáis seleccionado en el apartado mostrar los valores pronosticados y los residuos, ¿vale? Veis que nuestro fichero de datos original se ha creado al final dos nuevas columnas, ¿vale? Que representa el valor pronosticado y el residuo, ¿vale? El valor pronosticado sería de sustituir el valor observado en la resta de residuo estimada, ¿vale? Y el residuo sería el valor observado menos el valor predicho, ¿de acuerdo? Sería, por ejemplo, el del primer individuo, pues sería el 36,79 menos 27,4807, ¿vale? Y eso daría el valor del residuo. Y el valor predicho sería de sustituir 85 es la resta de regresión estimada, ¿vale? El menos 3,227 más 0,361 por el 85, ¿vale? Y eso nos daría el valor predicho, ¿vale? Y con eso, pues, quedaría resuelto el tema de la regresión, ¿vale? Deciros que, bueno, que el tema, que el modelo de regresión, pues, sigue una serie de condiciones, ¿vale? Que tenéis que verificar previamente, como puede ser la normalidad, que las soluciones sean independientes, que no haya relación curvilínea, ¿vale? Y luego también el supuesto de homogeneidad, ¿de acuerdo? O sea, bueno, esto también haría falta comprobarlo, ¿vale? Pero bueno, por falta de tiempo no me puedo parar también a comprobar todos los supuestos de cada uno de los modelos, ¿vale? Bueno, resuelto el tema de la regresión lineal simple y la correlación, ¿vale? Pasamos a hacer ya inferencia, ¿vale? A los contrastes de hipótesis para una muestra y para dos muestras independientes y para dos muestras apareadas, ¿vale? Veamos en primer lugar el contraste de hipótesis para una muestra. Vale, tenéis por ahí un micro encendido, ¿vale? Que creo que se está colapsando con mi voz y no estáis dejando a los compañeros seguir el curso. Entonces, por favor, apagad el micro. Bueno, entonces, bueno, como decía, vamos a continuar con los contrastes de hipótesis, ¿vale? En este caso, para una muestra. Entonces, para ello, habría que irse a la barra de menú, analizar. Nos iríamos a comparar media, ¿vale? Y pincharíamos en prueba T para una muestra. ¿De acuerdo? Entonces, una vez seleccionado ese módulo, pues se nos abriría esta ventana, ¿vale? Y de nuevo aquí toda la variable dentro de estudio y aquí la variable que queremos contrastar, ¿vale? Entonces, hemos visto antes que el peso, si no recuerdo mal, que el peso medio del paciente era 79 kilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a contrastar si eso real o no en la población, ¿vale? Entonces, seleccionamos el peso del paciente, ¿vale? Y lo pasamos al quejetín de la derecha, ¿vale? Y aquí, en valor de prueba, ¿vale? El valor que queramos contrastar, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si queremos ver si el peso medio de la población es 79 kilos, o si es 78, o si es 75, ¿vale? Pues ese valor lo indicaríamos en valor de prueba, ¿vale? 76, por ejemplo, ¿vale? Y luego, en dos opciones, ¿vale? Podemos indicar el nivel de confianza, ¿vale? De los intervalos de confianza que nos va a aparecer a continuación, ¿vale? Por defecto suele ser también el 95% de confianza, ¿vale? Entonces, si le damos a aceptar, ¿vale? Nos muestra dos tablas, ¿vale? Una primera tabla es un estudio descriptivo, ¿vale? Una vez más, la media y la edición típica, ¿vale? Y en la segunda tabla ya no aparece el contraste de hipótesis, ¿vale? Para esta variable, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estamos diciendo, ¿vale? Que MUSU 0, ¿vale? El valor que queramos contrastar es igual a 76, ¿vale? Y aquí abajo ya nos realiza el contraste.
Esta primera columna, el valor T, es el estadístico de contraste, ¿vale? Nos está diciendo que es 3,38,7, ¿vale? Los grados de libertad nos está indicando que son 249, ¿vale? Para esta prueba sería N-1, ¿vale? Y luego aquí, el sig bilateral, tenemos el p-valor, ¿vale? Del contraste a dos colas. Es decir, si aquí lo que estamos contrastando sería si el peso medio de los pacientes es igual a 76 frente a la alternativa de que es distinto a 76, ¿vale? Luego tenemos aquí la diferencia de media, ¿de acuerdo? Y aquí es el intervalo bueno, la diferencia media sería el 79,57 y 40 menos el 76, ¿vale? Y aquí tenemos el intervalo de confianza, pero ojo, no es de la media del peso del paciente, ¿vale? Sino que es de la diferencia, ¿vale? Ahora os digo cómo sacar el intervalo de confianza para la variable peso del paciente, ¿vale? Para la media del peso del paciente. Entonces, bueno, en vista a los resultados, pues como el p-valor es 0,001, es más pequeño que el nivel de significación alfa 0,05, por lo tanto, concluimos que el peso medio de los pacientes es distinto a 76, ¿vale? Ahí también, en el PDF que he mandado, aquí, ¿lo veis? En contraste de hipótesis, ¿vale? Os indico en el caso de que se quiera cómo tendré que actuar, ¿vale? Si queréis realizar un contraste a una cola, ¿vale? Es decir, SPSS lo que muestra sería esto de aquí, ¿vale? Es decir, el peso medio del paciente es igual a 76 frente a la alternativa de que sea distinto a 76, ¿vale? Pero si queremos contrastar de que sea mayor o igual que 76 frente a la alternativa de que sea menor que 76, ¿vale? Pues habría que actuar en función de esta manera, ¿vale? Si el valor del estadístico de contraste es positivo, pues habría que hacer el p-valor entre 2, ¿vale? Y si es negativo el estadístico de contraste, pues sería 1 menos el p-valor partido entre 2, ¿vale? Y hacer ya la correspondiente conclusión, ¿vale? Y luego, como decía, si queremos sacar el intervalo de confianza para la media del peso, ¿vale? Esto no es el intervalo de confianza del peso, sino que es el intervalo de confianza para la diferencia, ¿vale? Pues, para sacar el intervalo de confianza, habría que irnos al mismo módulo, pero que en lugar de poner 76, habría que añadir un 0, ¿vale? Entonces, si ponemos aquí 0 y le damos a aceptar, ¿de acuerdo? El intervalo de confianza que nos aparece aquí ya es el intervalo de confianza para la media del peso del paciente, ¿vale? Entonces, para hacer contraste hipótesis, habría que poner el valor de prueba igual a 76, ¿vale? Y para sacar el intervalo de confianza, habría que poner el valor de prueba en 0, ¿vale? Y con eso ya terminamos la prueba de una muestra, ¿vale? Pasamos ahora al contraste de hipótesis para dos muestras independientes, ¿vale? Entonces, para ello, habría que irse al módulo analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes, ¿vale? Pinchamos ahí. Y se nos abre este cuadro que aparece aquí, ¿vale? Bien, entonces, por ejemplo, ahora vamos a estudiar si el peso medio del hombre es igual al peso medio de la mujer, ¿vale? Entonces, nuestra variable principal es el peso, ¿vale? Y lo pasamos al cajetín de la derecha, ¿vale? Y aquí abajo, en variables de agrupación, metemos la variable que va a definir los distintos grupos. En este caso, como es el sexo, pues pasamos el sexo aquí a variables de agrupación, ¿de acuerdo? Y veis que cuando pasáis la variable de sexo, aquí aparece dos signos de interrogación, ¿vale? Eso es porque todavía no están definidos los grupos. Entonces, le pinchamos en el botón definir grupos y aparece este cuadro. Que tiene dos módulos, ¿vale? Uso valores especificados y puntos de corto, ¿vale? El uso valores especificados es cuando tenemos una variable cualitativa, ¿vale? Con dos modalidades, ¿vale? En este caso, como hombre y mujer, ¿vale? En este caso, pues, grupo 1, metemos el valor del primer grupo, ¿vale? Entonces, como hombre lo hemos definido con el número 1, pues ponemos el número 1. Y luego, en el grupo 2, como las mujeres la hemos definido con el número 2, pues el 2. Pero, cuidado, si aquí, por ejemplo, al hombre le hemos asignado el número 5 y a las mujeres el número 6, ¿vale? Pues aquí habrá que poner 5 y 6, ¿vale? Dependiendo cómo hayamos codificado a la variable sexo, ¿vale? Y luego, aquí en punto de corte, por ejemplo, si queremos definir los grupos en función de una variable continua, por ejemplo, la altura, ¿vale? Y queremos definir dos grupos. Individuos que tengan una altura superior a 1,80 y individuos que tengan
una altura inferior a 1,80, ¿vale? Pues aquí pondríamos punto de corte y aquí estableceríamos el 1,80, ¿vale? En caso de estar trabajando con una variable continua. Entonces le damos continuar y en opciones lo mismo, ¿vale? Indicamos el nivel de confianza para el intervalo de confianza. Entonces, bueno, definido esto, le damos a aceptar y nos muestra dos tablas, ¿vale? Como siempre, la primera tabla sería el estudio descriptivo del peso, ¿vale? En función para los hombres y para las mujeres, ¿vale? Y abajo ya nos estaría realizando el contraste de hipótesis, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a ver cómo o qué es lo que nos muestra o qué es lo que representa cada columna de esta tabla. En primer lugar, pues nos están mostrando la prueba de igualdad de varianza, ¿vale? Cuando estamos haciendo un contraste de hipótesis para dos muestras independientes, ¿vale? El primer paso es ver si las varianzas en estos dos grupos son iguales o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque si son iguales, aplicaríamos el test de la TV Student para muestras independientes, pero si las varianzas son diferentes, habría que aplicar el test de Welch, ¿vale? No voy a entrar tampoco en mucho ya comentar cuál es la diferencia en cada uno de ellos, ¿vale? Pero que tener en cuenta eso, ¿vale? Si las varianzas son iguales de los dos grupos, aplicaríamos el test de la TV Student y si son diferentes, pues aplicaríamos el test de Welch, ¿vale? Por eso, en primer lugar, aquí nos está mostrando la prueba de la igualdad de varianzas, ¿vale? Este sería el estadístico de contraste, ¿vale? Que sería la F del NERCO, ¿vale? Y aquí el P-valor para el test, ¿vale? Por tanto, la hipótesis nula sería la igualdad de varianza frente a la alternativa de que las varianzas son diferentes. Para este contraste, ¿vale? El nivel de significación no es el alfa 0,05, ¿vale? Sino que se suele aumentar a alfa 0,20, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, como el p-valor es 0,50, ¿vale? Que es mayor que alfa 0,20, ¿de acuerdo? No hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y, por lo tanto, concluimos que las varianzas son iguales, ¿vale? Si concluimos que son iguales, ¿vale? Habría que fijarse en los valores de la primera fila a partir de aquí, ¿vale? En cambio, si concluimos que son diferentes, ¿vale? Habría que fijarse en los valores de la segunda fila, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Si asumen varianzas iguales, pues estos valores de aquí. Si concluimos que son diferentes, pues nos fijamos en los valores de la segunda fila, ¿vale? En este caso, como hemos concluido que las varianzas son iguales, pues nos fijaríamos en los valores de la primera fila, ¿vale? Ahora, el valor de la T, pues sería el estadístico de contraste para comparar la igualdad de media frente a la alternativa de que las medias son diferentes, ¿vale? En ambos grupos. Aquí sería los grados de libertad, ¿vale? Y aquí el p-valor de dicho contraste. Luego, la diferencia de media, pues sería la diferencia de las dos medias muestrales, ¿vale? En este caso sería 78,41,30 menos 80,56,30, ¿vale? Y por último, tenemos aquí el interval de confianza para la diferencia de media, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en el p-valor, ¿vale? Es 0,31, ¿vale? Que también es más grande que alfa 0,05, ¿vale? Aquí ya volvemos a nuestro alfa habitual 0,05, ¿vale? Y como alfa es más pequeño que nuestro p-valor, ¿de acuerdo? Pues concluimos que no hay evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Y por lo tanto concluimos que la media o que el peso medio en hombres es igual al peso medio que en las mujeres, ¿de acuerdo? Y con esto ya terminaríamos el contraste, ¿vale? Lo mismo, en el PDF que os he pasado también os explico cómo habría que actuar en el caso de que se quiera contrastar un contraste de hipótesis a una cola, ¿vale? Es decir, mayor igual o menor igual frente a la alternativa de mayor estricto o menor estricto, ¿vale? Dependiendo del caso que consideráis. Y con esto terminaríamos la prueba de hipótesis para dos muestras independientes, ¿vale? Veamos ahora el caso de dos muestras dependientes, ¿vale? Es decir, para ello habría que irse a analizar, comparar medias y pincharíamos prueba T para muestras relacionadas, ¿de acuerdo? Y una vez que seleccionáis ese módulo, se abre este cuadro, ¿vale? Voy a ampliarlo para que se vea bien. Y en este caso, pues, las dos variables que tenemos para trabajar con este test, pues, son el nivel de presión sistólica antes de la operación y nivel de presión sistólica después de la operación, ¿vale? Es decir, porque medimos al mismo individuo la misma información dos veces, ¿vale?
una vez, primero, antes de la operación, el mínimo nivel de presión, y después de la operación, vemos otra vez cuál es el nivel de presión sistólica, ¿vale? Entonces queremos ver si la presión antes de la operación es lo mismo que la presión después de la operación, ¿vale? Entonces es un caso de un problema de muestra apareada o relacionada, ¿vale? Entonces, pasamos aquí el nivel de presión sistólica antes de la operación, ¿vale? Y vemos que automáticamente aparece en la primera columna, ¿vale? Variable 1. Y repetimos el proceso para la segunda variable, en este caso, después de la operación, ¿vale? Y se queda englobada en esta columna, ¿vale? En opciones, lo mismo que antes, ¿vale? Indicar el nivel de confianza. Y estos botones de aquí, este botón sería para intercambiar el orden de estas dos variables. Y estos dos botones de aquí sería, pues si queremos meter otro par aquí, ¿vale? Nos indica el orden en el que va a realizar ese PSS los contrastes, ¿vale? Por lo tanto, mi consejo es que lo hagáis de una en una, ¿vale? Para que no os liáis y no haya problemas y no se pisen resultados ni nada, ¿vale? Entonces, hacéis un estudio, ¿vale? De un par y luego repetís haciendo otro par, ¿vale? Pero siempre de uno en uno, ese es mi consejo. Entonces, le damos a aceptar, ¿vale? Y nos muestra ahí, de nuevo, el estudio descriptivo, ¿vale? De cada una de las variables, ¿vale? Antes de la operación y después de la operación. Nos indica el coeficiente de correlación de estas dos variables, ¿vale? Y aquí finalmente, ya, de nuevo, nos hace el test, ¿vale? Aquí donde aparece media, sería la media de la diferencia, ¿vale? Es decir, sería cuando se resuelve este problema a mano, ¿vale? Normalmente lo que se suele hacer es coger el primer individuo, ¿vale? Y se le resta la primera observación de la primera variable menos el valor de la segunda variable, ¿vale? Entonces, al final, lo que estamos creando una nueva variable que sería la diferencia de los valores, la diferencia de esos dos valores, ¿de acuerdo? Y al final tendríamos pues, otra variable que sería la diferencia de nuestros 250 individuos, ¿vale? Pues la diferencia, pues la media sería 4,07512, ¿vale? Y esta sería la división típica de la diferencia, ¿vale? Aquí tenemos el intervalo de confianza de la media, ¿vale? Y aquí tendríamos los resultados de nuestro test. De nuevo, aquí tendríamos el resultado de nuestro estadístico de contraste, el grado de libertad y el p-valor, ¿vale? Entonces, una vez más, como nuestro p-valor es 0,11, ¿vale? En este caso es mayor que nuestro alfa habitual, alfa 0,05, ¿vale? Pues no hay evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Y concluimos entonces que el nivel de presión sistólica medio antes de la operación es igual al nivel de presión sistólico medio después de la operación, ¿vale? Y con esto, pues bueno, ya tendríamos englobado, o ya habríamos recorrido los tres tipos de contrastes que se nos puede plantear, ¿no? Así, test de una muestra, test contraste hipótesis para dos muestras independientes y contraste hipótesis para dos muestras apareadas, ¿vale? La semana que viene, en el curso de ANOVA, veremos el caso de contrastar, ¿vale? Cuando tenemos más de dos grupos, ¿vale? Que eso sería mediante una ANOVA, ¿vale? Entonces, eso no lo explico hoy para dejarlo para la semana que viene. Lo que es importante es que todos estos contrastes, ¿vale? Son suponiendo normalidad de las variables aleatorias, ¿vale? En caso de que no siguiera normalidad, pues habría que realizar un contraste no paramétrico. Entonces, antes de realizar todos estos contrastes, ¿vale? Habría que comprobar si la variable sigue o no normalidad. Para ello, habría que irse al módulo analizar, estadísticos descriptivos y explorar, ¿vale? Repito que esto sería para comprobar si la variable sigue o no normalidad, porque todos los contrastes que yo he explicado hasta ahora es suponiendo la normalidad, ¿vale? Pero hay que contrastarla. Entonces, habría que analizar estadísticos descriptivos y explorar, ¿vale? Entonces, como hemos estado trabajando con el peso, ¿vale? Pues vamos a ver si el peso sigue una distribución normal o no, ¿vale? Entonces, pasamos el peso al cajetín de lista de dependientes, ¿vale? Y aquí en lista de factores introduciríamos una variable que nos define los distintos grupos, ¿vale? Por ejemplo, para el caso del problema de toda esta hipótesis de dos muestras independientes, habíamos metido el peso en función del sexo, ¿vale? Pues entonces aquí meteríamos
Es eso, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Primero vamos a ver solo el peso del paciente, a ver si sigue o no normalidad, ¿vale? Sin distinguir por grupo. Entonces, para ello, habría que pinchar en estadísticos, nuestro podemos por defectos, y en opciones, no, perdón, en gráfico, pinchando en el botón gráfico, ¿vale? Si queremos, quitamos las opciones de que nos muestre el gráfico de detalle de hojas y histograma. En diagrama de caja decimos que no lo muestre, pero hay que pinchar aquí en gráficos de normalidad con pruebas, ¿vale? Le damos continuar y le damos aceptar, ¿vale? Entonces aquí nos muestra una serie de tablas y de gráficos, ¿vale? Que nos sirve para ver si uno se cumple la normalidad, ¿vale? Pero los gráficos nos pueden dar una idea de si se cumple o no la normalidad, pero lo que es realmente fiable sería el test, ¿vale? Entonces, habría que fijarse en el test de Shapiro-Wilk, ¿vale? Que es un test específico para estudiar la normalidad, ¿vale? El de Kolmogorov-Smirnov no es más general. Entonces, fijándonos en el test de Shapiro-Wilk, vemos que el estadístico contraste es 0,965, los grados de libertad son 250 y el p-valor es 0, ¿vale? En este caso, igual que en el contraste de igualdad de varianza, el nivel de significación que se suele coger es 0,15 o 0,20, ¿vale? En todo caso, como el p-valor es prácticamente nulo, ¿vale? Es más pequeño que el nivel de significación cogido y, por lo tanto, rechazaríamos la hipótesis nula y concluiríamos que el peso del paciente no sigue normalidad. Por lo tanto, como el procedimiento que hemos hecho anteriormente de el contraste de una el test de la T-Student, ¿vale? No se podría realizar, ¿vale? Porque eso es suponiendo normalidad. Veamos ahora cómo se haría comprobando la normalidad, pero en función del sexo, ¿vale? Pues meteríamos el sexo en la lista de factores, ¿vale? Le daríamos aceptar y vemos que en esta tabla de Shapiro-Wilk, ¿vale? Ya lo distingue entre hombres y mujeres, ¿vale? En ambos casos, el p-valor también es muy pequeño y, por lo tanto, no se puede decir que el peso del paciente, el peso en hombres siga distribución normal y el peso de las mujeres sigue tampoco distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer el contraste de hipótesis de dos muestras independientes, no podríamos hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Porque no se cumple el supuesto de normalidad y habría que realizar pruebas no paramétricas, ¿vale? En este caso, sí habría que aplicar el test de Wilk-Gosson para muestras independientes o el test de Wilk-Gosson para muestras pareadas, ¿vale? En caso de que la presión sistólica tampoco siguiera la distribución normal, ¿vale? ¿Dónde están las pruebas no paramétricas? Pues se encuentra en el módulo Analizar. Pruebas no paramétricas, ¿vale? Cuadro de diálogo antiguo, ¿vale? Y aquí ya seleccionaríamos dos muestras independientes o dos muestras relacionadas, ¿de acuerdo? Dependiendo de si estamos trabajando con muestras independientes o muestras relacionadas. En ambos casos, ¿vale? Las ventanas que se muestran son muy parecidas, ¿vale? A lo que hemos visto anteriormente en el caso de en el supuesto de normalidad, ¿vale? Por ejemplo, en dos muestras independientes, ¿vale? Pues podemos meter la variable de peso, ¿vale? Y en el sexo del paciente, el sexo lo metemos en la variable de agrupación, ¿vale? Definimos los grupos, como hemos hecho anteriormente, definimos el tipo de prueba, ¿vale? Nuevamente, la U de Mann-Whitney, ¿vale? Que corresponde, más parecida al test de Wilk-Gosson, ¿vale? Y nos sacaría una tabla muy parecida a la que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Por falta de tiempo, no me va a dar tiempo a comentarla, pero bueno, ya os digo que los resultados son muy parecidos, ¿vale? La forma de la tabla es muy parecido y no tenéis que tener excesivos problemas. Y bueno, y con esto ya terminamos el tema de contrastes de hipótesis, ¿vale? Hemos visto contrastes de hipótesis para una prueba, para una muestra, y contrastes de hipótesis para dos muestras independientes y para dos muestras apareadas, ¿vale? Y hemos visto cómo estudiar la normalidad, ¿vale? Si cumple normalidad, pues aplicaríamos pruebas paramétricas, y si no se cumple el supuesto de normalidad, pruebas no paramétricas. Y ya finalmente, el último que vamos a ver va a ser cómo mostrar tablas de contingencia, ¿vale? Tablas de doble entrada, para que lo entendamos, y ver si hay relación entre las dos variables involucradas en las tablas de contingencia, ¿vale? Entonces, para ello, habría que irse al módulo Analizar, Estadísticas Descriptivas, y tablas cruzadas, ¿vale? Dependiendo de la versión, puede ser que aparezca aquí tabla de contingencia, ¿vale? Entonces metemos la tabla cruzada, ¿vale? Y vamos a ver primero el caso general, ¿vale? De tabla R por 0. Luego veremos el caso de tabla 2 por 2. Bien.
Entonces, bueno, estos son para variables cualitativas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a meter en la clasificación del IMC, según la OMS, de la OMS, por columna, ¿vale? Y si hacen o no actividad física, por fila, ¿vale? Luego, si pinchamos en estadístico, ¿vale? Pues nos permite, bueno, hay distintas opciones, ¿vale? Aquí, si pinchamos en chi cuadrado, nos va a hacer el contraste de si hay asociación o no entre la variable actividad física y la clasificación del IMC, ¿vale? Y luego veremos el botón de riego, ¿vale? Que nos muestra medida de asociación para tablas 2x2, ¿vale? Y el test de Magnima sería para cuando estamos trabajando con variables que indica proporciones, ¿vale? Entonces, aquí le damos a continuar. Y luego en casillas, pues, podemos indicar, ¿vale? Que no, además de que nos muestra la frecuencia observada, también nos muestra la frecuencia esperada, ¿vale? Y nos indique el porcentaje o por fila, por columna total, ¿vale? Por ejemplo, voy a seleccionar por fila. Le damos a continuar, ¿vale? Y ya, bueno, esto ya es el formato, no es importante, le damos a aceptar. Y nos muestra ahí la tabla de contingencia, ¿de acuerdo? Aquí en primer lugar. Y luego al final nos muestra el estadístico o el test de la chi cuadrado para ver si hay asociación o no entre las dos variables involucradas. Entonces, bueno, aquí vemos que nos muestra la actividad física, ¿vale? Si no. Y luego la clasificación de la IMC según la OMS, bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, y luego a su vez, ¿vale? En cada modalidad, por fila, aquí el recuento indicaría la frecuencia observada, es decir, la frecuencia esperada, y aquí el porcentaje por fila, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos está diciendo que hay 21 individuos, ¿vale? Que hace actividad física y que tiene bajo peso, ¿vale? Y que representa el 19,6% de los individuos que hacen actividad física, ¿vale? De 20% aproximadamente. Y bueno, tampoco tiene mucha más comentación, ¿vale? Mucho más comentario esta tabla, ¿vale? Al final muestra el porcentaje total, ¿vale? El número total de casos, ¿vale? Tanto por fila como por columna. Y a continuación pasamos a estudiar la prueba de chi cuadrado, ¿vale? La prueba de chi cuadrado lo que nos está diciendo es si la hipótesis nula sería si no hay asociación entre la actividad física y la clasificación de la IMC, ¿vale? Frente a la alternativa de que sí hay asociación, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el valor del estadístico de contraste, aquí tenéis el grado de libertad y aquí el p-value, ¿vale? Este contraste, ¿vale? Requiere de unas condiciones, ¿vale? Que es lo que aparece aquí abajo, ¿vale? Dice que no hay ninguna casilla, ¿vale? Que represente el 0% que ha superado un recuento menor que 5, ¿vale? Entonces, en este caso, como todas las casillas en el recuento esperado son mayores que 5, ¿vale? Se cumple las condiciones de validez de este test, ¿vale? Y se podría aplicar. Entonces, en consecuencia, como el p-valor es 0,61, ¿vale? Que es mayor que el nivel de significación alfa al 0,05, por lo tanto concluimos que no hay asociación entre hacer actividad física y la clasificación del IMC según la OMS, ¿vale? No hay asociación entre estas variables, ¿vale? Y eso para tabla R por C, ¿vale? Tablas generales, ¿vale? Veamos ahora el caso de tablas 2x2, ¿vale? Sería lo mismo, ¿vale? En el mismo apartado, ¿vale? Ahora metemos otra variable que sea también de una variable dicotómica, ¿vale? Como es el caso de si es diabético o no el paciente, ¿vale? Recordamos que era si no. Y ahora sería también conveniente, aquí en estadístico, que nos muestre las medidas de asociación, ¿vale? Coeficiente de ventaja, el riesgo relativo para tablas 2x2, ¿vale? Le damos a continuar y en casilla ahora pues podemos quitar si queréis el porcentaje de fila, la frecuencia esperada, ¿vale? Ya cada uno a su gusto. Le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y ahí ya nos muestra pues la tabla de contingencia, ¿vale? Me estoy diciendo que hay 56 personas que hacen actividad física y que son diabéticos, ¿vale? Y en cambio, por ejemplo, hay 51 personas que hacen actividad física y que no son diabéticos, ¿vale? Aquí nos muestra el test de la chi cuadrado, ¿vale?
Ahora, en este caso, para la tabla 2x2, nos está mostrando también la prueba exacta de ficha, ¿vale? Este test no requiere de condiciones, entonces, por lo tanto, sería recomendable utilizarlo, ¿vale? Entonces, porque no requiere que verifiquemos las condiciones de validez del test, ¿vale? Entonces, en este caso, como el p-valor es 1, ¿vale? Es mayor que el nivel de significación alfa 0,05, está indicando de que no hay asociación entre hacer actividad física, ¿vale? Y si es diabético o no, ¿vale? No hay asociación. Y luego, por último, aquí nos muestra una tabla, ¿vale? Que nos indica el valor del coeficiente de ventaja, ¿vale? Y el riesgo relativo, ¿vale? Junto con su intervalo de confianza, ¿vale? Veis que en ambas medidas el 1 está incluido en el intervalo, ¿vale? Que eso es un indicador de que no hay asociación entre las variables, ¿vale? Entonces, la conclusión tiene que ser congruente con lo que hemos obtenido con el test del p-valor, ¿vale? Y nada, eso es todo, ¿vale? Al final me va a sobrar un par de minutillos, ¿vale? Pero bueno, lo podemos dedicar a resolver preguntas, ¿vale? He ido muy rápido, pero es que si no, no me daba tiempo a explicar todo lo que quería mostrar, ¿vale? Entonces, pues bueno, dejo de mostrar mi pantalla, ¿vale? Y pasamos al turno de preguntas, ¿vale? Entonces, voy a activar la cámara. Y ya, si queréis, podéis formularme las preguntas que queráis hacer. Buenas, Cristian. ¿El grado de libertad qué significa? ¿Perdón? ¿El grado de libertad qué significa? Sí, bueno, a ver, el grado de libertad es un concepto un poco teórico, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, el grosso modo es el número de individuos que toman palabras libremente, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué significa eso? ¿Vale? Así a grosso modo. Imagina que queremos estudiar, ¿vale? Si el peso, ¿vale? Es 75 kilos, ¿vale? Como hemos dicho antes, ¿vale? Y tenemos una muestra de 5 individuos, ¿vale? Entonces, el primer individuo, bueno, mejor, más sencillo, para hacer la cuenta más sencillo. Imaginaros que estamos midiendo el número de hermanos, ¿vale? Y queremos ver si el número medio de hermanos de la población son de 2, ¿vale? Y tenemos a 2 individuos. Si el primer individuo tiene 4 hermanos, ¿vale? Forzosamente, para que el número de hermanos medio sea de 2, ¿vale? Si el primero tiene 4, el segundo tiene que ser 0, ¿vale? Entonces, ese segundo individuo no toma libremente el valor, sino que viene condicionado por el valor que toma el primer individuo, ¿vale? Entonces, en este caso, el grado de libertad de ese test sería 1, ¿no? Porque el primer individuo toma el valor libremente, pero el segundo no, ¿vale? Más o menos sería eso la explicación de lo que es el grado de libertad, ¿de acuerdo? Vale, gracias, Cristian. Nada. Vale, aquí dice Mario, dice, para todas las variables, en cuanto a la hipótesis, es la misma condición 0, no, a ver, los conceptos de hipótesis, ¿vale? Se hacen en función del p-valor y del nivel de significación, ¿vale? El nivel de significación habitual, ¿vale? En estadística es el alfa 0,05, ¿vale? Al 5%. Lo que pasa es que hay algunos test, como por ejemplo el test del Levén, o para comprobar la igualdad de varianza, o para estudiar la normalidad, ¿de acuerdo? Donde se suele aumentar el nivel de significación a 0,15 o 0,20, ¿vale? Pero para el contraste de media o para el estudio de la regresión o para la medida de asociación en tabla de 2x2 o R por C, ¿de acuerdo? El nivel de significación es el 5%, ¿vale? De 0,05. Mi pregunta... se puede hacer análisis de competencias principales con SPSS, si tiene un módulo que lo hace. El tercer curso, la semana que viene lo que voy a hacer es un curso de ANOVA, ¿vale? En la ANOVA al final lo que hace es comparar, es una comparación de media, pero cuando tenemos, por ejemplo, más de dos grupos, ¿vale? Hoy hemos visto ver la comparación de media cuando teníamos dos grupos, ¿vale? Hombre y mujer. Pero imaginad que queremos comparar el peso medio, ¿vale?
de la niña del instituto, ¿vale? Es decir, de primero, segundo, tercero y cuarto, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos cuatro grupos y ahí sería una nueva, ¿vale? Pues eso es lo que voy a explicar la semana que viene, cómo resolver ese tipo de cuestiones. A ver, bueno, haciendo ahí... el archivo cuadrado para ver... bueno, a ver, el archivo cuadrado, el estudio que hemos hecho, sí, el archivo cuadrado es una prueba que se hace para tabla de contingencia, ¿vale? Para ver si hay independencia o no entre la variable, ¿vale? O sea, disociación, ¿vale? Se suele utilizar para test de homogeneidad y test de independencia. Puede hacerse proyecciones con SPSS. No entiendo a lo que te refieres con proyecciones, Tatiana. Bueno, SPSS tiene un módulo, ¿vale? Que hace técnicas multivariantes, ¿vale? Hace análisis de correspondencia simple, análisis de componentes principales, análisis factorial. Luego, el otro día también me preguntó un compañero que si se podía hacer, trabajar con datos de panel. Ahí eso también como una subespecie de programa, ¿vale? Que creo que era, mira que lo mire. Vamos, SPSS, ¿vale? Que también trabaja con datos de panel. Bueno, es también ya cuestión de también de mira si un tutorial algo más profundo de por la red, que es lo que explica por eso, ¿no? Pues análisis de componentes principales, análisis de correspondencia, análisis factorial, análisis de cluster también hace, ¿de acuerdo? A ver, por aquí, a ver si hay más preguntas. Para aplicar el test paramétrico. ¿Un paramétrico suficiente comprobar Shapiro-Wheel también es necesario? Sí, no, sí, para contar esta hipótesis, el test de la T-Student o el test de la perdón, el test de la T-Student o el test de Wells, ¿vale? Está basado en si las variables siguen o no normalidad. Si no siguieran, pues habría que aplicar un test no paramétrico, ¿vale? El test de Wilcoxon o el de Uman-Whitney, ¿vale? Pero sí, comprobar se realizaría el test de Shapiro-Wheel previamente, ¿vale? Para ver si sigue o no normalidad y posteriormente pues se realiza un test paramétrico o un test no paramétrico, pero no hace falta comprobar la homogeneidad. Se me solapan los mensajes y a lo mejor puedo dejar que se me... Sí, es necesario realizar la prueba de normalidad para eso, ¿no? Para aplicar el test de Student o el test de Wilcoxon. Sería bueno un webinar sobre análisis multivariado después de la NOVA. Bueno, sí, bueno, yo la semana que viene ya daré, bueno, cuando habla de multivariados, supongo que te refieres al MANOVA. Daré una pequeña indicación de cómo resolver también el problema de MANOVA con R y con SPSS. Es que se me está yendo, son muchos mensajes y con el ratón, tampoco el mejor ratón del teclado del portátil, se me van los mensajes. ¿Nos puede indicar cómo reemplazar valores perdidos y cuál es el método más adecuado? Bueno, eso hay una teoría bastante densa en temas de imputación de datos en temas de cuestionarios. Yo no soy experto en ese tema, habría sino que preguntarle a otro compañero, pero bueno, normalmente el método más habitual es pues, poner la media, ¿no? Así, si estamos trabajando con el peso del individuo, ¿no? Y no conocemos el peso de un individuo en concreto, pues la forma más sencilla sería imputarlo con la media, ¿de acuerdo? Se calcula la media y se le pondría ese valor a ese individuo. ¿Podría dar un curso sobre regresión logística en SPSS? Bueno, a ver, es que estoy metido en muchas cosas y tampoco hay... Si hay que meterme en muchas cosas. ¿Por qué diferente nivel de significación? Bueno, eso ahí porque... Bueno, la prueba de normalidad porque no es un test paramétrico, ¿vale? Entonces se suele cambiar el nivel de significación, ¿vale? No obstante, mucha gente, incluso para la prueba de Levin o para la prueba de normalidad, utilizan el nivel de significación alfa 0,05, ¿vale? No lo cambian. Lo recomendable sería aumentarlo, ¿vale? Pero
No hay mucha gente, de hecho es muy habitual encontrarse de gente que hace el TDLB o el T de normalidad 0,05. Para realizar un ANOVA, nuestro estudio debe ser paramétrico. Bueno, lo mismo que en el caso de muestra para dos muestras, ¿vale? Hay ANOVA paramétrico y ANOVA no paramétrico, ¿vale? El ANOVA no paramétrico sería el test de Kruskal-Wallis para muestras independientes y el test de Feynman para muestras apareadas, ¿vale? Eso lo veremos también la semana que viene en el curso de SPSS. ¿Por qué dice que la cociente no sigue un peso normal? No, bueno, no sigue la distribución normal, ¿vale? Eso porque en el test de Shapiro-Wilk, ¿vale? El p-valor era prácticamente nulo y por eso concluimos que los pesos, el peso de los individuos no sigue la distribución normal. A ver, si hay más por ahí. Bueno, no sé si habrá más preguntas. Para realizar ANOVA es necesario, sí, es necesario que la variable sea normal porque es uno de los supuestos del modelo. No obstante, me está haciendo muchas preguntas del modelo ANOVA, pero eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿vale? Tranquilamente, veremos todos los supuestos. También se tiene un presupuesto de la homocedasticidad, ¿vale? Entonces eso lo veremos la semana que viene más tranquilo, ¿vale? Yo uso el test de Kolmogorov. Mirno, ¿vale? Es un test general, ¿vale? El test de Shapiro-Wilk es concreto para el test de normalidad, ¿vale? Por ejemplo, el cromógrafo Mirno podemos ver si una variable sigue distribución exponencial, Poisson, etcétera, ¿vale? El test de Shapiro-Wilk es concreto para normalidad, por eso se suele utilizar ese. ¿Se puede usar gráficos dinámicos? Creo que no, pero no sabría decirte 100%. ¿Se me ha ido? A ver. A ver si me ha ido el chat un segundo. A ver si consigo. A ver. Ahí está. Otra vez. A ver. A ver si por aquí. Ya está, pues creo que no hay más preguntas, ¿no? Ah, bueno, ¿qué es eso de recuento esperado? Bueno, eso es el recuento esperado, la frecuencia esperada que se espera que se tenga en esa celda, ¿vale? Por los valores que se toma en el resto de la celda, pues el valor que se espera que se tenga en esa celda. Pero bueno, sobre todo esto se utiliza para contrastar también la condición del modelo, ¿vale? Del test de chi cuadrado, perdón. Es decir, para contrastar las condiciones que se tiene que verificar antes de aplicar el test de la chi cuadrado, pues se suele utilizar el recuento esperado. El Shapiro-Wilk para muestras de menos 50. Sí, el test de Shapiro-Wilk se puede utilizar para cualquier tamaño de muestra. Bueno, pues entonces ya, Dani, creo que no. Sí, yo creo que ya lo tiene ya todo controlado, ¿no? Que has terminado. Oye, sí, muchísimas si no, gracias. Si tienes alguna duda por el grupo de Telegram, siempre. Sí, muchísimas gracias porque te explica muy bien. Va a ser un gran profesor. Gracias, con gente como tú. Tenemos mucha cantidad. La verdad muchas que gracias, la realidad es positiva y se ve que te estás currando mucho los cursos. Lo que te agradece es que los toméis de manera tan profesional, de verdad, Cristian. Muchas gracias, Dani. A ver si seguimos. Bueno, anima, eso, todos los comentarios son buenos, ¿no? Porque luego te anima a seguir. Bueno, pero se ve que tiene madera de profesor para lo joven que eres y te explica bastante, bastante bien. Oye, muchísimas gracias. Entonces te esperamos el próximo viernes. Dale caña. Muchas gracias, Dani. No nos falles. Muchas gracias, Dani. A cuidarse. A seguir por mí. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Gracias, Cristian. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias, Cristian. Gracias a vosotros.